El siguiente programa es el resultado de un proceso de formación audiovisual en el que los miembros de la comunidad educativa de Bogotá narran historias que expresan libremente sus inquietudes, reflexiones y pensamientos. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto responsable. Este es un proyecto auspiciado por la Secretaría de Educación Distrital y Canal Capital. Pues porque nosotras nos sentimos como de excluidas de eso, que como que digamos ya hubo un momento donde mi compañera estaba haciendo la craqueta y ya la otra lo estaba haciendo, yo era la script y ya otra lo estaba haciendo, entonces pues eso generó como una, sí, como un mal genio, como una discusión ahí. Y no podemos pretender todo el tiempo decirle a ustedes ciertos cargos y ustedes no están pendientes, muchachas. Es que es algo que ustedes mismas deberían preguntar. Ustedes saben, siempre las buscamos. Niñas, ¿qué, a qué horas? ¿Cómo hacemos hoy? ¿Qué hay para hacer? Entonces, pues, no digan eso porque ustedes saben que nosotras estamos pendientes. Y también me da mucho más genio que usted sea tan grosera. Como les dijo a mis compañeros, eso no se hace. Porque usted no se puede acercar y les hubiera dicho, venga, no, muchachos, hubo un problema, en estos momentos no se puede informarlos bien. Qué pena, ¿será que ahorita se los puede llamar ya? Pero es que no, ustedes váyanse, que es que ustedes acá me están haciendo eso. El caso es que ellos nunca tienen comunicación con nosotras. Como ellas son de décimo, nosotras somos de noveno, somos de diferentes ciclos. Entonces, ellas lo hacen por su cuenta y a nosotras nos excluyen. Nunca nos tienen en cuenta para nada, entonces, como que... Yo las escuché a ustedes cuando ustedes habían dicho que se sentían excluidas. Hemos tratado de integrarlas. Todo el tiempo no podemos estar haciendo eso sabiendo lo que ustedes tienen que hacer, chicas. Pues hubo un inconveniente porque íbamos a llamar a unos asistentes, pero ellas las llamaron antes. Y por ese motivo tuvimos unos inconvenientes con los profesores y con las directivas del colegio. Entonces pues nos tocó ordenar todo otra vez. Y qué pena, compañeros, buenos días. Llegué un poquito tarde. Buenos días, Claudia. Bueno, ya que llegó Claudia, entonces vamos a comentar un poquito sobre los proyectos. Estábamos hablando sobre el proyecto de Locomuro, que ya los chicos de nivel superior lo están terminando. Han colaborado con la elaboración de las botellas que todos los otros ciclos han hecho y pues ya van terminando para ese proyecto. En cuanto a las energías alternativas, los chicos de grados superiores también están trabajando en la energía eólica, energía solar y energía hídrica. Los chicos de grados superiores tienen que entregar un proyecto en el tercer trimestre para implementar en el colegio. En este segundo trimestre han traído maquetas con unas ideas muy interesantes al respecto. Con respecto al tema del agua, en el grado superior están realizando unas maquetas también, recolectando en las zonas verdes sistemas de riego para implementarlos. Compañeros, respecto al componente suelo, estamos trabajando el subproyecto Nuestros Suelos. En él inicialmente trabajamos los suelos de Colombia, para que los chicos conocieran cuáles son los suelos que hay en nuestro país. Posteriormente pasamos a trabajar los planes de ordenamiento territorial y en el momento nos encontramos haciendo una investigación junto con ellos, con los del grado noveno, acerca de las representaciones sociales que hay en la institución acerca del suelo. Bueno, en nuestro ciclo inicial, los más pequeñitos, a falta del espacio para la huerta, hicimos nuestras materas colgantes, cada uno se ha hecho cargo de su plantica para cuidarla y hemos colaborado con el profesor Henry con el material de reciclaje para las botellas para los ecomuros. Bueno, nuestros aportes están demostrando que estamos en el camino, estamos en la ruta que nos propusimos inicialmente cuando abordamos este proyecto, este macroproyecto, que es apostarle a la formación de unos ciudadanos socioambientales, unos ciudadanos que le aporten a sus comunidades, que participen, unos ciudadanos que tomen decisiones, que ayuden a resolver problemas en sus contextos locales, regionales y con una mirada global.
saco permiso para traer a los compañeros y antes salgo regañada. ¿Qué es eso? Sabíamos la hora en que teníamos que tener los sexos y ella se aceleró a lo que teníamos que tener. Desde que comenzamos el proyecto ustedes solo lo hacen, solo desmo, y nosotras de noveno, ¿qué? Por eso sí es. ¿Sabes? Eso es algo que no me gusta a mí, porque ustedes lo hacen por su parte y nosotras, ¿qué? Estamos sobrando ahí. Los asistentes que teníamos ayer fueron algo groseros con nosotros, entonces dijeron que no iban a trabajar más con nosotros. También algo que me gustaría es que le pidas una disculpa a los de mi curso porque te portaste sumamente mal, más que todo que la compañera que está allá. Y ella se sintió mal porque ella misma nos dijo, no, es que cómo es eso que, digamos, nosotros vamos a ayudarles a ellos y que nos vengan a tratar a su hija. Porque la verdad, o sea, para mí fue muy grosero. Y yo no soy la única que lo dice, ellos también lo dicen. Entonces, en el momento en que se le llamó la atención o sea, habló con la muchacha que cometió el error, no quiso ayudar más. Porque simplemente nosotras dos estamos viendo que ustedes están haciendo, más que todos ustedes, hacen el documental, porque a nosotras no nos meten ahí. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo con Rosa es que nosotros nos vamos a retirar. La pregunta, ¿ustedes? O sea, ¿ustedes en esta parte, en este momento, se podría decir que el más importante es que ustedes van a seguir? Y la disculpa la podemos dejar de manera de segundo plano, la puedo hacer, pero primero solucionamos ustedes dos. Prácticamente ustedes están haciendo el trabajo, solo ciclo 5, ciclo 4 no. Síganlo ustedes, pero no cuenten con 9-3. Gracias.